Estamos con el diputado chileno del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, quien se encuentra desde Chile vía Zoom con nosotros, Edmundo Gutiérrez y Fernando Ir. Les saludamos, diputado, gracias por acompañarnos. Tenemos entendido de que en días pasados usted llegó hasta nuestro país, al igual que el diputado español, Víctor González, para apoyar de alguna manera el pedido, ¿sí?, de un sector de la sociedad y de la ciudadanía que pide la liberación del gobernador de Santa Cruz. A raíz de esto se ha desatado la polémica y han calificado de injerencia lo que ustedes vinieron a hacer. ¿Qué opinión tiene al respecto? Buen día. Muy buen día, Fernando, Edmundo. Gracias por la invitación. Feliz de estar conversando con ustedes. Y la verdad, tal como usted señala, no solo como diputados chilenos, sino que como miembros del Foro de Madrid, una plataforma internacional que hemos conformado parlamentarios de distintos países, hemos sido invitados por legisladores de Bolivia y también por organizaciones de la sociedad civil de Santa Cruz para participar de cierta forma de la observación de las situaciones que están ocurriendo en Santa Cruz desde la detención del gobernador. Nosotros felices hemos viajado junto con Víctor González, diputado español, a Bolivia, a Santa Cruz, y también fuimos a La Paz, a la cárcel donde está actualmente detenido el gobernador Camacho, a intentar constatar un poco esta situación. Sostuvimos una reunión también con el subcomandante de la policía de Santa Cruz, de cierta forma para poder mediar y observar y escuchar mucho también cuáles son los reclamos y lo que señala cada una de las partes, la sociedad civil, los legisladores bolivianos y también lo que señala la policía. Y la verdad nos quedamos muy preocupados con Víctor González, porque lo que podemos constatar es que existe efectivamente, ha existido una detención arbitraria bastante violenta y con en fondo efectos complejos del gobernador de Santa Cruz, quien hoy día está enfrentando un cuadro de salud muy preocupante y que si no recibe las atenciones médicas que está solicitando su familia y su defensa, esto podría tener efectos muy lamentables, personales para él. Y evidentemente el primer llamado es un poco a la prudencia del gobierno de Bolivia, con todo el respeto que se merecen, de que una detención, un proceso judicial, nunca puede pasar a llevar el derecho fundamental, el derecho humano que tenemos todas las personas al acceso a un tratamiento médico que nos permita sortear dificultades de salud como la que está enfrentando el gobernador Camacho en este momento. Diputado. Y por el otro lado, también. Perdóname la intromisión. ¿Sí? Sí, diputado, no. A raíz justamente de esta posición de ustedes y de la llegada de ustedes hasta el país, es que el gobierno ha calificado este lunes como un acto de intromisión inaceptable, y quiero situar textualmente lo que han dicho las autoridades. Han calificado como un acto de intromisión inaceptable tanto las declaraciones suyas como las del diputado español, y ambos diputados, dice el gobierno boliviano, no representan a su gobierno menos a su país. Estas declaraciones fueron vertidas por el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. ¿Qué opinión le merece? Sí, mire, nosotros no consideramos que sea una intromisión y lo hemos dicho muy claramente en cada una de las entrevistas que nos hicieron, que respetamos completamente la autonomía de los tribunales de justicia de Bolivia y respetamos, por supuesto, todas las atribuciones y facultades que tiene el gobierno. Nosotros hicimos este viaje a solicitud y por invitación de legisladores bolivianos y de miembros de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil de Santa Cruz, por el desamparo que ellos sienten frente a un sistema de justicia que no estaría garantizándoles sus derechos. Y esto es algo que ha existido desde hace mucho tiempo y en todo el mundo, que delegaciones extranjeras y también organizaciones internacionales, que esperamos también que se hagan parte dentro de Bolivia para observar lo que está ocurriendo, como Human Rights Watch, como Amnesty International, que viajen a Bolivia y constaten lo que está ocurriendo, porque aquí esta interpretación que hace el gobierno de Bolivia de lo que es una intromisión, lo que es la autonomía de ellos, es equivocada, porque ellos creen que ningún actor internacional, ningún actor de otros países puede viajar en el fondo y constatar las situaciones que están ocurriendo dentro del país. Nosotros no pretendemos, ni Víctor ni yo, tomar decisiones respecto de lo que ocurre dentro de Bolivia. Eso es meramente facultad del gobierno boliviano y de los tribunales de justicia bolivianos. Nosotros les hacemos un llamado a la prudencia y un llamado al respeto de los derechos fundamentales, por supuesto, porque es un interés mundial, es un interés de todos los países y un interés también, por supuesto, de todos los miembros de la comunidad latinoamericana, porque nos sentimos tan responsables del cuidado de la vida y de los derechos humanos de todos los latinoamericanos como cualquier otro. Nosotros no vamos a suplantar las decisiones que tiene que tomar el gobierno boliviano en los tribunales de justicia, pero le hacemos un llamado a la prudencia, por supuesto, porque el ejercicio de esas facultades judiciales y administrativas
que tienen, el Estado boliviano no puede pasar a llevar el derecho a la vida y el derecho a la salud del gobernador Camacho, ni tampoco la dignidad humana y el derecho a manifestarse de los ciudadanos, que existen muchas denuncias de la violencia que están sufriendo en las calles, incluso manifestándose pacíficamente. Esto no obsta que haya un diputado control en las manifestaciones violentas, pero en los casos de manifestaciones pacíficas siempre tienen que respetarse su derecho y hay muchas denuncias de que eso no está ocurriendo. Diputado, justamente, bueno, con toda esta percepción que ustedes se han llevado desde Bolivia, y tomando en cuenta también que hay organismos internacionales a los que ustedes están haciendo un llamado, desde el Foro de Madrid, por ejemplo, que es donde ustedes también están ligados, ¿se va a hacer alguna representación, se va a enviar algún oficio, qué se va a hacer de ahora en adelante con esta situación? ¿Qué sugerencias se le podría dar al país desde su punto de vista? Mira, lamentablemente, y por eso que estas cosas son de interés regional, el día de ayer se votó dentro de la Cámara de Diputados aquí en Chile un proyecto de resolución que le solicitaba al presidente chileno Gabriel Boric expresar su preocupación por las condiciones en que se está detenida hoy día Yanine Áñez. Y hacemos esto un poco extensivo también a la situación del gobernador Camacho. Y eso lamentablemente fue votado en contra por la izquierda, que está completamente alineado con las tácticas del gobierno boliviano, que de cierta forma detiene de manera bastante arbitraria y violenta a representantes políticos que no están alineados con sus posturas, con las posturas de hoy día del gobierno. Entonces, evidentemente, nosotros vamos a seguir insistiendo aquí a nivel del Congreso chileno para que estas definiciones de política internacional se tomen, no para suplantar las decisiones de otros países, sino para hacer ver los errores que se están cometiendo respecto a la afectación de los derechos humanos. Víctor también ha señalado que se van a tomar medidas similares dentro del Congreso en España. Hacer una invitación también a las instituciones regionales de la Comunidad Europea. Pero lo más importante e inmediato que se puede solicitar hoy día es el involucramiento de organizaciones como Human Rights Watch, como Amnesty International, así como Human Rights Foundation ya lo ha hecho, que es denunciar las violaciones a los derechos humanos que puedan estar ocurriendo dentro de Bolivia. Bien, y hacerse diputado. Presente con observadores, como ocurrió el 2019 en Chile, hacerse presente con observadores dentro de Bolivia. Diputado, para finalizar, por favor, y pidiéndole que utilice su capacidad de síntesis, ¿volverán a Bolivia? Sí. No, yo personalmente no tengo contemplado por lo pronto un viaje a Bolivia. Sé que otros miembros del Foro de Madrid podrían estar yendo prontamente porque nos sentimos muy involucrados y también hay una invitación de la sociedad civil, del Comité Cívico de Santa Cruz y también de legisladores de que colaboremos y les ayudemos un poco a visibilizar estas situaciones que están ocurriendo hoy día y que no están pudiendo denunciarse en las instituciones, en los organismos del Estado boliviano. Bien, diputado, muchas gracias por estos minutos que nos ha brindado. Muchas gracias a ustedes, Fernando Mundo. Ha sido un placer entonces, diputado. Bueno, ahí estamos viendo entonces, ¿no? Una visita que fue bastante polémica y cuestionada, Fernando. Sin duda. Y ahora ellos han vuelto a su territorio, harán las representaciones respectivas y hay que ver cómo las sigue tomando el gobierno cuando se hagan efectivas. Sin duda alguna. Bueno, gracias al diputado por habernos atendido y gracias a ustedes por habernos acompañado.